Bueno, nos encontramos en la ciudad de Guatemala, eh, una ciudad que vamos a empezar a recorrer ahora, pero un país que estamos recorriendo hace un mes y que nos encanta por sus diversos paisajes, por su diversa cultura, inclusive, eh, y lo más importante, por su gente, ¿no? Que cómo nos trató de maravilla. Sí, teníamos, bueno, somos la combi rutera, viajamos de Argentina a México y teníamos muchas ganas de llegar a Guatemala, precisamente por los colores que nos mostraban siempre en todas las fotos, en todas las postales y superó las expectativas porque no solo como dijo Martín encontramos paisajes preciosos sino que encontramos gente muy amable que no nos está dejando ir vamos a ver cómo hacemos para irnos porque la realidad es que, que estamos fascinados nos tiene atrapado este país y todo lo que nos falta porque recor recorrimos Yela recorrimos Chichicastenango recorrimos el lago Atitlán por supuesto Antigua eh, San Juan de Comalapa San Andrés Yekul y nos falta quizás lo mejor, no se sabe, capaz sí, capaz no, eh, pero bueno, tenemos que ir a las ruinas de Tikal eh, con todo lo que eso significa y pasar por Semut Champagne y, y bueno, otros amigos que nos esperan a, allá en Cobán. Sí, además, bueno... Este es un sueño que estamos viviendo, este viaje, pero dentro del sueño del viaje vamos teniendo pequeños sueños. Y bueno, llegar a Tikal es uno de ellos. Eh, estar con nuestra combi Huella, que es una Volkswagen modelo 83, eh, que viene haciendo ya 28.000 kilómetros, eh, y estar dentro de Tikal es como así una, una de, la, de las metas uh -huh. que tenemos en este viaje. Sí, son puntos eh, muy claves en Latinoamérica, eh, Machu Picchu, es uno, bueno, Tikal sin duda es otro, eh, como Cuna Maya, entonces eh, son lugares eh, que desde que salimos de Argentina eh, los tenemos ahí indicados en el mapa como para visitar y ahora que estamos tan cerca, eh, bueno, nada, las expectativas crecen. Así que agradecerle a todo Guatemala, por supuesto a LinguaT que... Nos está dando una mano con todo lo que pueden, así que muchísimas gracias. Y bueno, a seguir recorriendo este hermoso país. Sí, muchas gracias a Linguat, que viene siguiendo pasito a pasito nuestro recorrido por Guatemala y siempre está ahí eh, recomendándonos lugares eh, para visitar. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos falta un, un trecho todavía, así que seguimos cerquita acá en Guatemala.